Saludos, bienvenidos a un nuevo Forbes Talk, hoy para hablar de comercio responsable y comportamiento de compra de los consumidores. En PayPal creemos firmemente en que haciendo el bien tienes un mejor negocio. Entonces, nosotros también tenemos una compañía con unos valores muy fuertes en los que invertimos en ayudar a pequeñas compañías. Entonces, nosotros estamos aquí para democratizar los servicios financieros y eso creo que es un rol importante en la sociedad. El desafío de las plataformas a futuro yo lo veo en cómo este mensaje hacemos que sea de todos, ¿no? Que si cada uno contribuye, en realidad es mucho más fácil. En ese sentido, el desafío es tener mensajes o propósitos tan claros que la gente lo haga suyo y contribuya a que ese ecosistema en esa plataforma favorezca un triple balance positivo. Uno de los pilares de Fraisley es Science Works Better with Love, ¿no? Es la ciencia funciona mejor con amor por los animales, por el planeta, por las personas. Es muy, muy importante transmitir esa eficacia y esos resultados en cosmética, pero también es muy necesario que la coherencia de las operaciones y de lo que haces, digamos, conecte, ¿no?, con los valores de las personas. Yo creo que ni blanco ni negro, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que hacer un plan. Ser sostenible o responsable tiene muchos ejes, ¿no? No solo el medioambiental, ¿no? O sea, hay muchas derivadas, hay que saber priorizar y habrá que saber también a lo mejor, ¿no?, pues en qué invertir a corto, aunque ganes menos, porque a largo vas a ganar más, ¿no? Entonces yo creo que es un tema también importante, que se le da oportunidad de que el tema aflore en conversaciones y en los foros de decisión de las compañías grandes. Varios actores a los que tienes que satisfacer, ¿no? Están tus empleados, están los consumidores, están tus inversores o los que sean propietarios de la compañía. Lo típico es buscar el mejor resultado económico y te diría que si no consigues eso, lo demás no va a tener impacto. Si no consigues hacer la empresa grande, el impacto positivo que quieras tener en el mundo, no lo traes en un gran volumen. Cuando estás creciendo muy rápido, puedes llegar a perderlo de vista. En nuestro caso, cada semana tenemos en torno a 200 productos nuevos, o sea, 200 actividades, experiencias nuevas en el mundo que incorporamos al catálogo. Sería fácil perder el foco y olvidarnos de esta parte que es fundamental en nuestro éxito. Entonces, yo creo que es importante tenerlo siempre presente. Nosotros creemos firmemente en lo que ha dicho, ¿no?, que en inglés, que doing good is good, ¿no?, que al final realmente hay un impacto positivo en tu balance y en tu cuenta de resultados por hacer el bien, ¿no? No va solamente de plantar árboles, que igual puede estar más alejado de lo que nosotros hacemos, sino con lo que nosotros hacemos y con lo que nosotros conocemos bien, cómo podemos contribuir en el largo plazo.